y después de un largo proceso licitatorio, fue adjudicado por el IDU la obra del cable aéreo de Ciudad Bolívar a la Unión Temporal Cable Aéreo Bogotá. María Paula Fonseca, ¿cómo fue el proceso? Buenas noches. Buenas noches, Ángela. Así es, hace pocos minutos el IDU adjudicó esta obra a la Unión Temporal Cable Aéreo Bogotá por una suma de 164 mil millones de pesos. Se adjudica a un consorcio conformado por Doppelmayr, ISEIN y Colpatria por 164 mil millones de pesos. El director del IDU, William Camargo, certificó la experiencia de las firmas que realizarán este proyecto. Hablamos de Colpatria y de ISEIN, que son firmas de ingeniería lo suficientemente robustas, que han hecho obras de infraestructura vial y obras de construcciones civiles de otros ramos en el país. Y pues Doppelmayr es una firma que también tiene experiencia en la construcción de cables en el mundo, lo que nos da tranquilidad porque son, digamos, experiencias que sumadas le dan tranquilidad al proceso de diseño, suministro, montaje y operación. Se espera que tras la decisión, la construcción pueda iniciar en el mes de diciembre. Esta es la información que registramos desde el IDU. María Paula Fonseca, Noticias Capital. María Paula, muchas gracias.